Ya dejen descansar a mi querida tía Jenny Rivera, porque ahora su hijo acaba de revelar que sus tíos se sintieron dueños de la herencia que les dejó la diva de la banda. Así es, los hijos de la famosa cantante no se quedaron callados y arremetieron contra sus tíos, quienes custodiaban el dinero de la cantante hasta que tuvieran más edad. Bienvenidos al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. Comenzamos. Johnny Rivera y Jackie Rivera, dos de los cinco hijos que tuvo Jenny Rivera, hablaron de lo difícil que ha sido afrontar la muerte de su madre y de lo que hacen ahora que ellos tienen el control total de la herencia a la que fueron acreedores después del fallecimiento de la cantante de regional mexicano. En entrevista, los hijos de Jenny Rivera expresaron que ha sido muy difícil el proceso en el que se encuentran en la actualidad, ya que cabe señalar que demandaron a sus tíos Rosy y Juan Rivera, así como también a su abuelo materno Pedro Rivera y a su sello discográfico Cintas Acuario, por la presunta explotación indebida de las grabaciones de la famosa. Pero, ¿realmente qué fue lo que pasó entre los hijos de Jenny Rivera y sus tíos? Cuando Jenny perdió la vida, sus hermanos Rosy y Juan Rivera quedaron a disposición de todos los bienes que tenía la conocida diva de la banda. Pero años después, los hijos de la cantante pidieron que las cosas cambiaran, pues según ellos las cuentas no eran las correctas. En una entrevista, Johnny se sincera y puntualiza en que ellos creían que sus tíos se habían adueñado del dinero y la imagen y también las posesiones de nuestra diva del regional mexicano. Tal grado fue tan fuerte que ellos creían que ya no había herencia para los hijos. Así que comentaron lo siguiente: al principio era mucho. Esto es para ustedes cuando crezcan, pero poco a poco fue cambiando y según mi punto de vista sentía que esto era más de ellos que de nosotros. Hablando en serio, ese es mi punto de vista, es algo muy difícil porque es mi familia, pero al final de cuentas eso es lo que mi madre nos dejó a nosotros, dice en esta entrevista. Pero ¿qué ha pasado con los hijos de Jenny Rivera? Una de las noticias más impactantes y recientes respecto a los hijos de Jenny Rivera es que este 2024 viajaron a Iturbide, Nuevo León, lugar en el que se sabe se desplomó la avioneta en la que su madre perdió la vida el 9 de diciembre del 2012, después de ofrecer el que sin saber sería su último concierto en Monterrey. Los hijos de Jenny Rivera acudieron a dicho lugar para revisar dónde fue exactamente que se desplomó el avión en el que viajó la celebridad junto a parte de su equipo de trabajo, donde también fallecieron. Los jóvenes realizaron una larga caminata y cuando llegaron al punto específico en el que encontraron parte de los restos de las personas que viajaban en el avión, tomaron un momento para orar, pues se sabe que ellos son muy fieles al cristianismo, por lo que también llevaron a cabo una práctica religiosa en memoria de su madre. Déjame en los comentarios saber qué opinas respecto a los tíos de los hijos de Jenny Rivera. ¿Crees que sí se llevaron la herencia? Se sabe que hubo una mala praxis por parte del padre y de estas últimas canciones inéditas de Jenny Rivera. ¿Cuál fue tu canción favorita de nuestra diva del regional mexicano? Déjame aquí abajo tu canción favorita con un corazoncito y danos like y comparte porque nos ayudas a seguir creciendo. Si eres nuevo o nueva, recuerda suscribirte. Recuerda que esto fue La Neta TV, el canal que te trae la pura neta en temas del mundo y la farándula. Te dejo un beso y un cálido abrazo. ¡Mua! Nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye.